Okay, hello, hello. Good afternoon. Yay! Hello, good afternoon. Hello, hello. Hola, hello, buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Diego. Diego, ¿are you hungry? Ah, happy, very good. Ya estaba asustada. Ok, Nayara, Lucerito. Hello, hello, Miss. Hello. A toda la familia de Misael, hello. Jarito, my friend Adriano, my friend Kenai, my friend Eric. Okay. Buenas tardes, mi. Good afternoon, my friend. Ok, chicos, les cuento que hoy día mi computadora ¡pum! Se apagó. Así como se estuvo apagando en estos días. Y no podía prenderla. Yo dije, ya se murió. Ya se me murió. Ya le iba a buscar una tumba. Imagínense. Pero gracias a Dios ya se resolvió, chicos. Muy bien, buenas tardes, mis amores. Vamos a empezar agradeciendo. ¿Quién llegó primero, Miss? ¿Quién llegó primero? Uy, justo cuando iba a ver quién llegó primero, se cayó mi control, lo recogí y ya estaban todos presentes. Ahora, entonces vamos a ver quién va a ser el lobo esta vez. ¿Por quién termina primero sus ejercicios? Sorteo. Ah, vamos a ver un sorteo, tienes razón. Ahora sí va a ser un sorteo. Muy bien, chicos. Manito derecha arriba, que vamos a orar. Muy bien, muy bien, muy bien. Junto, junto, junto mis manitos. Cierro, cierro, cierro mis ojitos, porque voy a hablar con Dios. Hablar con Dios. Señor mi Dios. No, Señor mi Dios. En esta tarde. Esta tarde. Te agradecemos. Te agradecemos. Por nuestra amada familia. Por nuestra amada familia. Porque nos cuidas y nos guardas. Porque nos cuidas y nos guardas. Te pedimos, Señor. He pedido, Señor. Por aquellas personas. Por aquellas personas. Que están muy enfermitas en los hospitales. Están muy enfermitas en los hospitales. Que algunos están tristes. Porque sus familiares. Porque sus familiares ahora están contigo. Ahora están contigo. Trae consuelo a su corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Qué lindo. Es importante que también nosotros oremos los unos por los otros. ¿Sí? Porque ahorita hay una situación... Buenas tardes, Kenai. Porque ahorita hay una situación muy peligrosa allá afuera, pero en medio de todo, Dios nos está cuidando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuándo se malogró la computadora de mamá? Yo pensé, ¿what? Ya tiene que ir a una tumba. Mejor llamo a los de que le entierren la tumba y ya le llamé. Y nada más, ya se recuperó. Sí, en este caso yo he tenido que llamar a un especialista. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a iniciar la clase de hoy, pero vamos a iniciar bailando. Vamos a iniciar bailando una canción, ¿sí? Que se llama... Vamos a seguir con nuestra secuencia de danzas del Perú. Y ustedes tienen que escuchar y decirme de qué parte del Perú será esta danza. Buenas tardes, Lucerito. Muy bien. ¿De qué parte del Perú será costa, sierra y selva la danza que vamos a escuchar a continuación? A ver. Y si sabes bailarla, te pones de pie, ¿ok? ¡Porque el Perú está de fiesta! Oye, esa no, ese es un comercial. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, chicos, a ver.
chicos bailan así, miren, saltando. ¡Cierra, cierra! Y la chica, omito. ¡Cierra, cierra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿De qué parte del Perú será esta canción? ¡Cierra! ¿Tierra? ¿Costa? ¡La selva! ¡Mille costa, mille costa! ¿De qué parte fue? ¿Cómo era la chica? ¡Tierra, selva! ¡Tierra! Algunos me dicen selva, otros me dicen sierra. ¡Tierra! 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 Vamos a seguir escuchando, ¿ya? ¿Eh? Si sabes bailarla, la chica se pinta. ¡Costa! Mueve toda la cintura de las chicas. Los chicos, esto. Yo felicito a Kenaya. Muy bien, Kenaya, excelente. Felicito a mi amigo Adriano. Las chicas. Esto, muy bien. Ahora sí, díganme. Ahora sí, ya saben de qué. ¡Costa! 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 ¡Mille! ¡A ver, levanten los que dicen que es la costa! ¡Cierra! 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 Adriano dice que es la costa. ¡Muy bien! ¡Sierra! ¡Lo que es de la sierra! ¡Lo que dicen que es de la sierra, levanten su manito! ¡Cierra! 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 Y los que dicen que es de la selva, ¿alguien piensa que es de la selva esta danza? No, 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 no. Ah, muy bien. Esta danza es una saya. Y la saya viene del departamento de Puno, que está localizado en la sierra de nuestro Perú. Muy bien, chicos. Esa fue la danza de hoy. Y hoy tengo algo muy fácil para ustedes. Es muy, 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 muy divertido. A ver. Quiero que se pongan de pie y que me demuestren sus habilidades psicomotrices. ¿Cómo, mis? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Quién sabe caminar hacia atrás como el cangrejo? A ver, quiero ver. ¿Quién sabe caminar hacia atrás como el cangrejo? ¿Quiénes pueden hacer eso? A ver, a ver, a ver. Kenai, Nayara puede. ¿Quién más puede? Ariana puede. A ver, a ver, a ver, Adri. A ver, caminando hacia atrás. Muy bien. ¿Quién puede retroceder? Así, mire, mire, mire. Muy bien, que nadie, excelente. Ahora voltea y sigue retrocediendo. Ahora voltea y sigue retrocediendo. Eso, ahora voltea y sigue retrocediendo. ¡Ah! Muy bien. A ver, Lucero. A ver. Eso, muy bien, excelente. Excelente. Mi amigo Harold está que da vuelta como pollo a la brasa, mi amigo. Muy bien, excelente. Harold también, muy bien. Excelente. Estamos retrocediendo como el cangrejito. El cangrejito cuando avanza también, él retrocede. Muy bien, excelente. Dime, Aníbal, te escucho. Es que yo no puedo parar a ninguna cosa, mi tablet y no puedo... Sí puedo para atrás de no puedo sostenerlo porque yo estaría muy para atrás y no puedo sostener. Ah, porque tú estás sosteniendo tu tablet. Ay, amigo, no te preocupes. Muy bien. Hemos retrocedido, ¿cierto? ¿O hemos avanzado? Retrocedido. Hemos retrocedido, claro que sí, pero guardemos eso en nuestra cabecita. Ahora sí, chicos, escuchen. Miren aquí, ¿se acuerdan de esta casita muy bonita donde vivía esta familia? La familia del 20, ¿sí? Sí, 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 sí. Ay, la familia del 20. ¿Recuerdan qué linda su casita? Representa el 2. ¡Exacto! Todos empiezan... De aquí todavía no estamos en el 30. Ahora vamos a hacer la 30, la reta. Exacto. Pero antes de hacer el 30, vamos a repasar la familia del 20.
A ver, empezamos. Active su micrófono. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muy bien, acá hay 30. El 30 pertenecerá a la familia del 20. Exacto, es de otra familia. Ahora vamos a conocer la casa. Miren, esta es la hermosa casa de la familia del 30. ¿Con qué número empezará esta familia? ¿Con qué integrante? Empieza con... voy a empezar con mi abuela. Exacto, vamos a participar levantando la mano, ¿está bien? Me levanta la mano y yo le digo para que activen su micro. Entonces empezamos desde el 30. Muy bien. 30. Ahora, levante su mano. Que... ya, todavía no, esto vamos a trabajarlo aquí primero, ¿ya? Ahora, escuchen bien. 31, 32, claro, 33, ahí se dividen esos números. Pero esperen, esperen, espérense, espérense un ratito. ¿Qué tendrán en común la familia del 30? A ver, si en la familia del 20 todos empezaban con el 2, en la familia del 30... todos tienen que comenzar con el 3. ¡Exacto! Entonces voy a poner acá. Todo le voy a poner 3, ¿ya? Porque estamos en la familia del 30. 3 decenas. 3. ¿Y cómo será su apellido, chicos? ¿Cómo será? ¿Cómo empezará? La familia del 30. Claro, claro que sí. 30 y. Excelente, 30 y. Pero si la regas el 1 al primer 30, 31. Sería 31. Excelente, entonces ahora empezamos. 30, 30 y. 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
¿Cómo se llamará? Si al 30 le agrego una unidad. ¿No sería 31? 31. ¡Qué fácil! ¿Cierto? Muy papayuca, ¿cierto? Sí, pero ¿cierto? No es después del 30. Tiene que ir el 40. Claro, pero ya el 40 no entra en esta casa, miren. Ya no va a alcanzar, acá solamente viven los que están en la familia del 30, que tienen el 3 adelante. A ver, vamos a escribir el 40, ¿ya? Voy a escribir el 40 aquí, chicos, miren. Estoy escribiendo el 40. ¿El 40 tendrá el número 3 delante? ¿Qué me dicen ustedes? ¡No, el número 4! Entonces, es de otra familia. Es como decir... Claro, es como decir que yo dijera, es como decir, imaginémonos, que yo digo que Harold se vaya a vivir a la casa de Ariana. ¿Ah? Son de otra familia, ¿cierto? Claro que sí, porque Harold es Tapia García. ¡Que venga a mi casa! Ah, sí quiere que venga, pero a visitar, no a vivir, ¿cierto, amiga? ¡Claro que sí! Muy bien, mis amores, excelente. Esa fue la familia de 30. Pero en este día ya no se puede salir de casa. Exacto. Me han dicho todos que pueden, en las noticias, pueden ir a 4 cuadras los niños. Ajá, muy bien, excelente. Se fue la misma. Muy bien, chicos, excelente. Aquí estoy. ¿Me escuchan? A festejar. Sí, ahora sí, muy bien, excelente. Ya me voy a ir a festejar pronto en las vacaciones. Muy bien, chicos, escuchen. Ahora sí. Yo quiero que tú me digas, ¿qué cosa dirá aquí? A ver, ¿qué cosa dirá? ¿Alguien sabe? No, pan comido, mis pan comido. Sí, dice más. ¿Qué cosa dice? Dice más. ¿Le faltaba algo a la palabra más? La tilde, muy bien. Más. ¿Y alguien podrá leer qué cosa dice aquí? Mamá. Menos. A ver. Menos. Muy bien, menos, excelente. A ver, vamos a leer porque ya estamos leyendo nosotros. A ver, si pongo este signo aquí, voy a sacar a la familia del 20, goodbye familia del 20, ahora estamos con la familia del 30. Goodbye. Y pongo aquí... Que lo pase bonito cuando se vaya esto. Y pongo aquí, miren lo que pongo aquí. ¿Qué cosa decía aquí? Más. ¿Qué signo debo poner? A ver, ¿qué signo debo poner? El signo más, el signo más. El de la cruz. Exacto, el que se parece a una cruz. Muy bien, excelente. Más. Deja que los demás participen, ¿ya? A ver, muy bien. ¿Y este de aquí? ¿Qué cosa decía? Menos. Muy bien. ¡Menos! Entonces, ¿el signo que queda? ¿Este será menos? ¿Sí? Sí. ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! Ahora, te pregunto y tú me respondes. Cuando digo más, ¿qué significa? Que voy a añadir. ¡Poquito más! ¡Que voy a añadir a mi olla de bruja! ¡Voy a añadir ojo de sapo! ¡Patas de araña! ¿Voy a añadir o voy a quitar? ¿Qué me dicen ustedes? ¡Amo!
agregando. ¡Excelente! Cuando digo más, estoy añadiendo, estoy agregando. También podemos avanzar. ¿Recuerdan, mi amiga, la recta numérica? ¿La recuerdan? ¡Sí! Cuando sumábamos en la recta, ¿qué hacíamos? A ver, voy a traer a mi amiga la recta. ¿Qué página es? Ya, vamos a trabajar las fichas, chicos. Ahorita vamos a trabajar las fichas. Vamos a trabajar las fichas, mami, porque ya se nos acabó el libro. Ya lo hemos acabado, son unos campeones. Las fichas. Ajá, las fichas, exacto, señora Katy, las fichas. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora sí, vamos a sacar nuestras fichas ahorita. ¡Fichas! De lógico-matemático. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¡Muestra la ficha! Claro que sí, ahorita voy a mostrar las fichas, ¿está bien? Espérenme un momentito, está cargando. Muy bien, aquí tengo las fichitas. Muy bien, excelente. Excelente, chicos, dígame, los escucho. Muy bien. Voy a pedir que desactiven su micro, por favor, porque si no vamos a aparecer la granja de Zenón. Con el caballo Percherón, el pollito Pío, la vaca Lola. ¿No? Están escuchando voces por ahí. Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora sí. Aquí están, mis amigas, las fichas. Y vamos a buscar la fecha de hoy. A ver, amigo Misael Bravo Sánchez. ¿Me puedes decir qué día estaremos hoy, qué número, en qué mes, en qué año, para poder buscar nuestras fichas? Vamos con Misael, ¿está bien, amores? Vamos con Misael un ratito. Vamos, Misael. ¿Qué día estaremos? ¡25 de julio! A ver, ¿puedes repetir? ¡25 de julio! ¡25 de julio! ¿Eh? Mi amigo vive en el futuro. Muy bien, amigo. Tú siempre para adelante. 24. Uno menos. Un número antes del 25, Misael. A ver. 25 de julio. Excelente. 24 de julio. Entonces vamos a buscar la fecha. Vamos a buscar la ficha, perdón. Vamos a buscar la ficha que tenga el número 24 en el cuadradito. Miren. Ahí está, 21, 22, 23, 24. Muy bien. Esta de aquí. Porque hoy día, ¿recuerdan que les hice retroceder? ¿Recuerdan que les hice caminar de espaldas? ¿Les hice retroceder? ¿Sí? Hoy día vamos a restar en la recta numérica. Y cuando nosotros sumábamos, ¿qué hacíamos? A ver, voy a pedir, ¿quién fue mi amigo el que rayó la pantalla? Muy bien, excelente. Ya son niños grandes, chicos. Muy bien. A ver. Cuando nosotros estamos en la recta numérica y queremos sumar, acá tengo a mi amiga la recta que la voy a pegar. Mejor pon cámaras para que veas quién te rayó la pantalla y le digas que no le raye la pantalla. Ustedes ya son niños grandes. A ver, haciendo bla, bla, bla. Miren, yo hago clase, como les digo, yo hago clase con 3 añitos y los niños de 3 añitos nunca me han rayado la pantalla. Me sorprende que los niños de 5 añitos y mis ositos estén rayando la pantalla. Muy bien. Hay que aprender a respetar. ¿Está bien? Muy bien. Todo tiene su momento y todo tiene su tiempo, como dice la palabra. ¡Es once! ¡Wow, mi amigo! Pero espéreme un ratito. Un ratito antes de empezar con la ficha. Cuando nosotros sumamos en la recta, cuando usamos este signo, ¿cómo se llamaba este signo de aquí? ¿Cómo se llama este signo? Este no. Este mayor. No. Este, amor, este. Menor. Este. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Cómo mayor, se llamará mayor. Este signo? Más. Muy bien, más. Te pregunto, cuando nosotros sumábamos en la recta, ¿avanzaba el conejito y el sapito o retrocedía? ¿Qué cosa hacía? Avanzaba. Por ejemplo, muy fácil. Y aquí voy a entrar con mi amigo Aníbal, que tiene un truco, mi amigo Aníbal, para restar. Miren, ¿ah? Por ejemplo.
Para que vean que es muy fácil, miren, ¿ah? ¿Eh? Un ratito, ahorita vienen las preguntas, un ratito. Por ejemplo, mira, yo tengo el número 40 aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ya. Sí. Observen, ¿ah? ¿Eh? Y voy a añadir uno. ¿Qué quiere decir añadir? Voy a avanzar uno. ¿Cuánto será 40 más uno? 41. ¿Por qué? Porque estoy ubicada en el 40. Miren, ah, ubiqué mi mentecita en el 40, me ubiqué en la recta numérica y dije, ah, voy a saltar. 41. ¡Qué papayuca! ¿Cierto? ¡Qué fácil! Sí. ¿Cierto? ¡Muy bien! Pero si ahora ya no quiero sumar, ahora yo necesito restar. ¡Oh! Necesito sustraer. ¿Voy a seguir avanzando o voy a retroceder? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, Diego, ¿quieres participar? ¡Retroceder! Dime Diego, te escucho. ¡Retroceder! ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, ¿cuánto será 40 menos 1? A ver, me ubico. Imagínate que tú estás parado en la recta numérica. Y estás parado en el número 40. Imagínate, ya, usa tu imaginación. Que estamos parados en una recta numérica. Entonces me pide retroceder, ¿cuánto? ¡Uno! ¿40? ¿Un número antes que el 40? ¿Quién estaba? Lo acabamos de ver aquí. 39. ¡Excelente! Entonces, si estaba ubicado en el 40, solo retrocedí un hito. Y ya está. 39. ¿Lo ven que es muy fácil? ¿Está fácil o difícil? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Está fácil o difícil? ¡Papayuca! Ya no vas a tener que dibujar 40 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después borrar uno y después contar 39. Imagínate todo el tiempo que nos tomaría. Contar el número mayor y sumarlo con el número. Exacto, también ese es otro truco. Muy bien, Aníbal, excelente. Qué fácil, ¿cierto? Qué fácil es restar si solamente retrocedemos. Ahora, vamos a ir a nuestra ficha. A ver, vamos a ver. Nosotros ya somos grandes. Ya son grandotes ya, chicos. Ya no van a necesitar de mis, ya de aquí a unos cuantos años, a ver. Unos 11 años ya no van a necesitar de misia. Muy bien. ¡Excelente! A ver, miren, este es el primer problema. Dice que ubiquemos, primero, ubíquense en el número 15. A ver, mis chicos, nos ubicamos en el número 15. ¿Ok? Nos ubicamos en el número 15. Aquí dice así, ¿verdad? A ver, vamos a poner un puntito en el número 15. Retrocedes 4. ¡Excelente! Y retrocedemos 4. A ver, ¿dónde están los puntitos por aquí? A ver. ¿Dónde paraste? Mira, es 11. ¡Wow! Muy bien. Lo puedes hacer incluso sin la recta numérica. Estás en el 15, retrocedes 4. 15, 14, 13, 12. ¡11! ¡Qué fácil es restar! Claro que sí, a ver, voy a ubicarme yo, a ver. Vamos a comprobar si lo que acabamos de hacer está bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí me ubiqué, puse mi puntazo, mire. Voy a poner una araña, ¿ya? Una araña terrorífica. Cuando decías rápido, se parecía como que
Así era, rápido la escobilla. ¡Excelente! ¡Claro que sí! ¡Miren! Voy a poner mi araña venenosa en el número 15. Aquí está mi araña venenosa. ¿Y cuánto nos pidió que retrocedamos? ¿Cuántos números? ¿15 menos cuánto nos ha pedido la ficha? 4. 4. Entonces mi araña venenosa va a retroceder 4. 15. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuánto era 15 menos 4? 11. 11. ¡Nosotros son 17! ¡Wow! Ya son unas máquinas restando. A ver, mis máquinas restadoras. Ustedes son mis calculadoras humanas. Muy bien, excelente. Lo vamos a resolver. A ver. Ahora, la araña venenosa, ¿dónde tiene que pararse en el segundo ejercicio? A ver. Aquí está mi araña venenosa. ¡19! Ahora tiene que ir al 19. ¡Saltas al 19! Y después... ¡Uy, qué papayuca! ¡Esto sin la recta! ¡A ver, sin la recta! ¡Sin la recta, sin la recta! Ya, te voy a retar a que lo hagan sin la recta. Les voy a retar a que lo hagan sin la recta. Se paran. Muy bien. Hacen un salto. 19. ¿Cuántos tenemos que restar? 19 menos cuánto nos dice el ejercicio. A ver. 2. Menos 2. ¡Qué papayuca! ¡Uy! ¡Muy papayucas están estos ejercicios! 19. Voy a hacer un salto. Para atrás, ¿no? 18. 17. ¡Qué fácil! ¿Cierto? ¿O está muy difícil? ¡Sí! ¡Es 17! ¡Papayuca! ¡Papayuca! ¡17! ¡Incluso no puedes saltar! ¡Chicos, miren en tu cabecita! 19, 18, 17. ¡17! ¡Oh! ¡Ni siquiera salté! ¡Lo hice con mi dedito! Solo que me ubiqué, puse mi cabecita aquí en el 19. ¡19! ¡Oh! Voy a saltar el 19. ¡18! 17. Ya está. ¡Oh, qué fácil, chicos! 17. A ver si les dejo una resta para ustedes. A ver, una resta para ustedes. Mis cochitos están ladrando, siempre Cochito ladrando. Dice, ¡qué papayuca, Miss Esther! ¿Por qué no le pones una más difícil? Me acaba de decir Bizcochito. ¿Pueden creer lo que ha dicho Bizcochito? Muy bien. Pero ahora vamos a ponerle una dificultad más. Un poquito más difícil para más tardecito. Les voy a dejar un reto en las restas, ¿está bien? Un reto les voy a dejar. ¿Quieren este reto? A ver, miren, ¿ah? Van a ubicar ahora su punto en el número 20. A ver, 20 en su cabecita. A ver, 20, 20. Y vamos a retroceder 4. 20, 10 y... 17. Es 16. ¿Es 16? ¿Seguro? ¿Lo comprobamos? A ver, voy a ponerlo aquí ya. Voy a ponerlo aquí. 17. 20 menos 4. A ver. 16. En tu cabecita pon el 20 y vas a sacar 4 deditos, ¿ya? En tu cabecita pon el 20 y vas a sacar 4 deditos. 20. 10 y... 9. 9. 10 y... 8. 10 y... 17. 10 y... 16. 16. ¿Cuánto es 20 menos 4? 16. Ponga ahí el número. ¡16! ¡Ay, pero ahora lo van a hacer solos! ¿Podrán hacer esta resta? A ver, lo voy a poner aquí. Yo hice toda la tarea sin pensarme en la regla. 18. Ya entendí todo. Ya entendieron todo, muy bien. Ya lo hice todo. Menos... Para mí ya. 7.
¿Cuánto será 18 menos 7? Ten en tu cabecita el número 18 y saca 7 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora empieza a retroceder. 18 en tu cabeza, 18. 17. 16. ¡Sápate! Yo ya le serví todo eso, ¿sabías? Yo ya serví todo eso. Muy bien, excelente, Aníbal. A ver, ¿cuánto será 18 más 7? Menos 7, perdón. 18 menos 7. Han dominado la técnica de restar. ¡Qué fácil! Cuando yo resto, retrocedo. Cuando yo sumo, avanzo. Muy bien. ¿Estuvo fácil o difícil? ¡Papayuca! ¡Papayuca! A ver, le voy a preguntar a mi amigo Rafael Bermejo López. Rafael Mauricio, ¿cuánto te salió esta resta? 18 menos 7. 18 menos 7. En tu cabecita, nada más, amor, en tu recta. En tu recta, en tu cabecita. Mira, saca 7 dedos, Rafael. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos. 7 dedos, ahí van 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Ya los tienes ahí? ¿Sí? Muy bien. Ahora en tu cabeza tiene que estar el número 18. 18, entonces empiezas. 18 y empezamos a retroceder. 17. 16. 15. 14. 13. 12. ¡Semis es 11! Muy bien, Rafael Mauricio. 18 menos 7 es 11. ¡Qué papayuca, chicos! Muy bien. ¿Vieron que está muy fácil? ¿Sí? ¿Vieron que está muy fácil? ¿Sí? Ahora miren el reto. Bizcocho también dice, Miss, eso está muy fácil. Ahora miren el reto, está un poco más complicado. Pero lo vamos a hacer. Acá tenemos que pensar, ¿ya? Les voy dejando. Vamos a completar los números en la recta numérica. Miren, del 0 avanzó hasta el 17. Es por eso que aquí está el número 17. ¿Sí? Pero acá no se sabe qué cantidades va a restar. ¿Cuál es la otra cantidad? ¿17 menos cuánto? Para eso vamos a contar las flechas azules. ¿Cuántas flechas azules hay aquí en el primer ejercicio? A ver. ¿Cuántas veces ha saltado la arañita venenosa? A ver, vamos a ver. Uno. ¿Cuántas contaron? Dos. ¡Cuatro! Muy bien. Entonces la araña venenosa dio 4 saltos. ¿Cómo, Miss? Yo no entiendo. Muy fácil, miren. Hay 4 flechitas, miren, hay 4 saltos de color azul. 1. ¿Cuánto ha sobrado? 2. A ver, cuento. 3. 1. Muy bien. 2. 3. 3. 4. 4. ¿Ya ven? ¡Qué fácil! Entonces, 17 menos 4. ¿Y a dónde llegó? A ver, ¿a qué número llegó cuando la araña venenosa retrocedió? ¿A qué número llegó? 17 menos 4. ¿En qué número se quedó? Rafael. En el 13. En el 13. Entonces, ¿cuánto será 17 menos 4? 6. ¿Será? 13. ¡Qué papayuca, chicos! A ver, la segunda recta. 14. Sí. Ajá, a ver, disculpen que he tenido que mutear, discúlpame Ari, he tenido que mutear. Ok, ahora sí. 20 menos cuánto, ¿cuántos saltos dio? ¡Han rayado la pantalla! ¡Menos 5! ¡Menos 5! A ver, lo comprobamos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? La araña venenosa retrocedió 5 números. ¡Ya no